Estamos en la premier del documental nicaragüense El Canto de Voz Aguas, hecho por Calde Producciones, que se estará presentando en cinemas del 24 al 30 de julio. El documental trata sobre la aventura que vive Ernesto Matute López, miembro de la banda de la cuneta Son Machín, junto a dos amigos de Estados Unidos en la reserva Voz Aguas, para grabar por primera vez la música de los indígenas mayagnas. De esta manera, llegarle al corazón a las personas y hacerlas reflexionar sobre la importancia de preservar la reserva Voz Aguas. Y para que nosotros podamos cuidar algo y quererlo, primero tenemos que conocerlo. Y esta es la clave de esta película, vos vas a conocer a Voz Aguas. Porque algunas veces nosotros solo conocemos como la parte fea de Voz Aguas, los árboles talados y ese tipo de cosas. Pero aquí vas a conocer la belleza de Voz Aguas, vas a conocer la cultura de Voz Aguas, vas a conocer a los indígenas mayagnas. Entonces lo que queremos esto es entusiasmar a los chavalos y a las chavalas a que vengan a ver esta película y digan, hey, tenemos algo valioso y precioso que cuidar. Voy a trabajar, puedo hacerme voluntario de Misión Voz Aguas, puedo entrar en una iniciativa para proteger el medio ambiente, pero ya no soy indiferente ante la reserva más importante que tiene mi país. La semana pasada hicimos una promoción en nuestras redes sociales, en donde ustedes tenían que contestar por qué creen que es importante conservar la reserva de Voz Aguas. Y los ganadores de los pases dobles al cine son Jazmín Gómez, Leonardo Bon, Milex Tijerino, Katy García, Vladi Salazar, Derek Rostrán. En De Humo siempre promovemos el arte y la cultura nicaragüense. Estén pendientes de las promociones que estaremos haciendo por medio de nuestras redes sociales.